Ahora una de las ahora vamos a hablar del margarita y cómo hacer margarita. Margarita básicamente se compone de tequila, que viene del agave. El agave es como un cactus que se da en México. Y el triple sec, que es el licor de naranja, el transparente. Así bueno, se en azul el curazao, limón y azúcar. El azúcar yo les sugiero que compren la botella de goma, que es como una goma concentrada. Entonces todo esto, tú buscas una unidad de medida, por ejemplo, que para ti sea como, por ejemplo, una taza. Esa va a ser nuestra unidad de medida, puede ser un vaso, no importa el vaso, pero es lo que te va a servir para poder tener tener una unidad de medida que te sirva para que el trago te quede bien, parejo. Ahora, si no es de tu gusto, le pones un poco más, un poco menos. La medida básica podría ser 2 tazas, por ejemplo, de tequila llena, igual te va a quedar para mucha gente. Una de limón, una de goma, una triple seca. Ahí tienes, o sea, te debería dar para 3-4 personas. Más o menos. Y una de goma. Eso se revuelve y tú puedes llantar el vaso, una copa, ojalá, o un vaso, igual si algo más relajado. Ahí estaría el trago listo. Ahora, si vas a licuar en una licuadora, tienes 3 formas de enfriar. En una licuadora no lo recomiendo porque se te va a. Pues vas a cortar el hielo. Y eso va a aguaría un poco el trago. Lo otro sería enfriarlo. Vas con una cuchara y batirlo. Batirlo. Y la otra es enfriarlo en un refrigerador, en un cooler, algo que tú tengas como para poder enfriar el cóctel. La gracia de los tragos es, bueno, ahí tienen la medida, pero la gracia de los tragos es que puedan tener un equilibrio con el de los sabores. Ahora, si ustedes lo quieren más fuerte, lo quieren más suave, eso ya depende de ustedes, pero ahora ya tienen un estándar. ¿Me entienden? Nosotros hay una cosa que se le dice onza, que se puede comprar en las zonas que son especializadas de trago. Y los otros son los tequileros, los shots conocidos. Son vasos que son para tomar tequila, son conocidos mundialmente. Esos shots te van a servir para hacer un trago, pero ya como para una persona. Yo generalmente ese shot lo he contabilizado que tiene 2 onzas. La mitad de eso es 1 onza, 2 onzas. Pero lo importante del método que quiero enseñar es que cualquier persona puede hacer un trago y que le quede parejo. Ahora, por ejemplo, tú le podrías echar 2 y media de tequila, ¿cachai? 2 y media de, o sea, 1 y media de limón, 1 y media de goma. Y te va a quedar. Nosotros lo hacemos así con las unidades más básicas, con los shots. 2 y media, 1 y media, pero básicamente eso tiene que ver con una cosa de gusto que te alcanza la copa. Pero con eso tú rellenas y está bien. Si lo van a licuar, ojalá ponganle poco, lo pueden enfriar también, lo pueden revolver y si tiene, o lo pueden batir también, si tiene algo para batir. Les sugiero que lo revuelvan o lo mantengan enfriando un poco. Revolver igual va a servir bastante. Si igual lo van a lograr enfriar, lo pueden. Pues si le van a echar hielo, échenle mucho hielo al trago, al cóctel, porque esa es la forma de que, o sea, no se les va a derretir todo el tiro. Entonces, y en una zona que no se haga calor. Entonces, mientras más hielo haya, menos probabilidades de que se derrita. El tequila tiene la característica, como muchos cócteles que vamos a hablar durante estos podcasts, es que tiene la denominación de origen. Es como un registro de marca que tiene que solamente en México, en el estado de Jalisco, se produce, no es que se produzca ahí solamente el agave, imagino que en otros lados también, pero se produce el agave que es como un cactus. El agave es sin H, con G. Ellos lo pueden producir en esa zona y le pueden decir que ellos hacen tequila. Eso pasa con el champán en Francia, con el pisco en Chile, con el vodka, no tengo muy claro, y Canvas o
coñac en otro país, que puede ser. No recuerdo de dónde viene el coñac, pero se me olvidó, pero creo que en España les pasó de que tienen, creo que se dice cambas o camp. Dale igual porque lo voy a revisar el material y se los voy a explicar bien. Cuando también tú puedes, si ya, ¿sabes? Si hay gente que escucha y tiene como más indumentaria de coctelería, hay unas botellas que tienen como unos filtros que son muy de par, tienen como una bombillita chica que se pone en la botella. Tú puedes contar también 3 segundos cuando tú lo botas, eso te da una onza, 6 segundos son 12. Entonces, eso también, si lo saben hacer, ese es el parámetro de la. Ese es como el parámetro, la medida del tequila. Y una variación del tequila puede ser el tequila blue, tequila azul, que es tequila, licor de curazao, que es igual al licor de cáscara de naranja, amargas, limón, azúcar. En otros países le dice al limón lima, creo, o zumo de lima, algo así. Pero es limón, lo pueden googlear y pueden ver cuáles son las variantes del pez para no caer en detalles. La preparación es la misma, siempre esto se bate, generalmente se bate en una coctelera, ustedes lo pueden usar en una licuadora. Hay cosas que no dan lo mismo, por ejemplo un martini dry. Bueno, hacen esto y les va a resultar un tequila blue, la variación pasa por el color del curazao. Hay tragos que no puedes licuar, los que son como el Martini Dry, que lleva gin y Martini Dry, Martini seco. Pero ese trago, el que lleva la aceituna de James Bond, ese no se, ese se bate, tiene una particularidad que no se bate, se revuelve. Creo que de hecho es así es lo que dice, revuelto pero no batido. Porque igual es un trago que no es como el clavo oxidado, no, son tragos que por ejemplo tú le echas al vaso el drambuie más el whisky y está. Igual que los fachos, son tragos que ya están. Son tragos muy antiguos, pero ya están. No necesitas la coctelera. No todo el rato se necesita la coctelera. No todo el rato necesitas tener una licuadora o algo que te permita batir. Ya si no tienes ninguna de esas cosas, batiendo funciona bastante bien. La idea, por lo menos como lo veo yo, es que los tragos se deben mantener un equilibrio. Ya no puede sobrepasar el limón o el tequila, etc. O te puede poner, si te queda muy dulce, sube la proporción. O sea, una más de limón, una más de goma, una más de triple seco, y ahí está el limón hecho. Ya si te quedó muy malo, yo te sugiero que lo hagas de nuevo. Muy usual que de repente la gente haga reclamos como que quedó aguachento, fue un reclamo que lo tuve hace poco, que aguachento de algo que es líquido. Entonces, también cuando si se van a dedicar a este tipo de cosas, también tienen que aprender a identificar ese tipo de. ¿Cuál es el problema del trago? Generalmente un error, si tienen coctelera, no lo batan más de 10 segundos porque se produce el problema de la licuadora. Se hace esa agua, se agua el trago. Se pone, el hielo se derrite y hace echa a perder el trago. Enfría con su agua. Es un error que sucede. Son 10 segundos y se vierte en la copa, que debería estar con sal. ¿Qué más? Eso sería, bueno, eso va a ser sería por todo, ahí hicimos un 2 en 1, porque la verdad que entre el tequila blue y el tequila margarita o margarita no hay mucha diferencia, es casi lo mismo, pueden haber diferencias, pero yo no voy a entrar, básicamente yo voy a hacer algo fácil, así que si alguien se sabe otra medida, me la puede escribir y ahí conversamos. Suscríbanse, vean otros podcasts, Maldito Inmigrante, está Junto será un enfermo y El Camino del Héroe, para los que son que quieran escuchar la experiencia de gente que está emprendiendo y todo eso. Subiré cuando yo les avise, voy a subir un libro en el cual voy a explicar con recetas la
y con imágenes lo que estoy diciendo ahora. Así que nos vemos, chicos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about.